meses de que se lleve a cabo la Copa del Mundo de Qatar 2022, este país árabe presentó la cuarta edición de la Copa Qatar México. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. Equipos divididos en las categorías de varonil, femenil y juvenil se verán las caras en la cuarta edición de la Copa Qatar México desde el próximo viernes 18 de febrero hasta el domingo 6 de marzo en las canchas de la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. Sí, en el mismo lugar como el año pasado, pero vamos a tener más sorpresas. Invitado especial siempre tenemos, pero ahorita, este año, es poco difícil. Entonces, vamos a tener invitado especial, pero no como el año pasado. Es solo para el tema COVID. Gracias. La Copa Qatar México, cuarta edición, incluirá equipos de aficionados, medios de comunicación, diversas alcaldías de la Ciudad de México e incluso un equipo con representantes de la lucha libre mexicana. Realmente se busca la unión entre México y Qatar en la manera cultural también. Y la lucha libre es cultura para todos los mexicanos. Así la lucha libre es más que deporte, más que un espectáculo, también es mucho de cultura. Y de verdad... agradezco este tipo de invitaciones, este tipo de torneos, este tipo de eventos tan especiales donde la lucha libre tiene su punto especial. ¿Y vas a estar participando, jugando también ahí? Yo no voy a jugar, me toca ser el director técnico y bueno, yo creo que puedo guiar al equipo a llegar a un muy buen lugar o inclusive hasta ganar. La Copa Qatar México promete reunir a varias exfiguras del fútbol mexicano. Yo creo que sí va a haber muchos invitados especiales. En el caso de exfutbolista, nosotros tuvimos la oportunidad de invitar a exjugadores importantes que hicieron su historia en varios equipos y los vamos a seguir llevando. O sea, que la gente... ¿Como quiénes? Pues Rodolfo Montoya estuvo Sergio Rubio, estuvieron de Pumas Luis Flores, que fue mundialista, Félix Cruz, mundialista, Raúl Servín, mundialista, hablamos de Pumas y Cruz Azul, pero hoy queremos invitar a exjugadores de otros equipos. Para la Embajada de Qatar en nuestro país, hacer este tipo de eventos sobrepasa lo deportivo e intenta que sea el mejor medio para acercar a todos los mexicanos al país que en unos meses albergará a la Copa del Mundo. Hacemos aquí la embajada. Ayuda mucho para los mexicanos conocen nuestro país, conocen nuestra cultura. Qatar, un país muy moderno, muy abierto. Y quiero invitar a todos los mexicanos a Qatar, no solo para el Mundial. Por favor, disfruta el país muy hermoso. La Copa Qatar México se está convirtiendo en toda una tradición para estos países y en pleno año mundialista definitivamente dará mucho de qué hablar. Con imágenes de Nadia González, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.